Bueno, yo voy a hacer una lectura de los 20 años de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. El 19 de abril, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, cumple 20 años de implementar la política de mejora regulatoria en el país, con el objetivo de construir un Estado que cuente con un marco regulatorio claro y con trámites simples para los ciudadanos y empresarios de México. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que nació a partir de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada el 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Su antecedente inmediato es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria creada el 19 de abril de 2000 mediante reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo los artículos 25 y 73 en materia de mejora regulatoria, transformándose en una política de gobierno a una de Estado, convirtiéndose en obligatoria para autoridades de los tres órganos de gobierno, de los tres órdenes de gobierno. A lo largo de estos 20 años, la CONAMER ha trabajado para mejorar las regulaciones y simplificar los trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Cuenta con programas para impulsar políticas que mejoren el ambiente de negocios, la apertura de empresas, la generación de empleos, se fomente la inversión y la simplificación de trámites y servicios, y en las entidades federativas y municipios a través de Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, Programa de Reconocimiento y Operación, SARE ProSARE, Simplificación de Cargas, Simplifica, Ventanilla de Construcción Simplificada, BEX, y Juicios Orales Mercantiles. Administra el Registro Federal de Trámites y Servicios, inventario que contiene los trámites que las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y que solicitan a la ciudadanía y comunidad empresarial. Revisa y dictamina los actos administrativos de carácter general que emiten las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal a través de la herramienta de análisis de impacto regulatorio, con la cual se busca garantizar la calidad de las regulaciones que los beneficios sean superiores a los costos. El 20 de enero de 2020 entró en vigor la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual busca disminuir la carga regulatoria a los ciudadanos y empresas sujetas a visitas domiciliarias o inspecciones mediante un sistema de verificación aleatoria. La Secretaría de Economía, a través de la CONAMER, administra el Padrón de Confianza Ciudadana, portal electrónico, gratuito y de fácil acceso para que los ciudadanos y empresarios se inscriban de manera voluntaria y obtengan los beneficios y facilidades administrativas que marca la ley. La relevancia de celebrar 20 años de la mejora regulatoria en México es dar a conocer que se cuentan con herramientas para disminuir los costos regulatorios de leyes, reglamentos y normas, y con metodologías probadas para simplificar los trámites que afectan a los ciudadanos y empresarios, provocando un entorno favorable a las inversiones y el desarrollo económico. Es por ello que el Servicio Postal Mexicano se une a la celebración con la emisión de una estampilla postal. Les voy a leer las características de la estampilla. Diseñadores: P. de la Fuente y E. Miguel. Técnica: ilustración y composición digital. Tintas utilizadas: cian, magenta, amarillo, negro y tinta de seguridad. Tipo de impresión: offset. Tamaño: 40 por 24 milímetros. Perforación: 13 de peine. Planilla con 50 estampillas. Papel cuché blanco mate. Blanco mate, una cara engomado de 110 gramos por metro cuadrado. Impresa por talleres de impresión de estampillas y valores TIEB. Tiro 100,000, año 2020 y valor facial 7 pesos cada una. Con ello vamos a proceder a sellar cada uno de los timbres para conmemorar los 20 años de existencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Les voy a pedir que se pongan frente a cada uno de los documentos. La forma de sellar estos timbres es, se trata de cubrir la mayor parte, en este caso son cuatro timbres, un sello acá y otro sello acá, o podría ser un sello arriba y otro sello abajo, para que quede determinada la emisión de esta estampilla.